Continuar en calles con vida y durante toda esta semana vamos a estar en esta zona, Avenida José Manuel eh, Valle, muy cerquita del Polígono Industrial, en fin, que tenemos un paseíto porque hay muchos negocios y en esta zona se caracteriza porque hay muchos talleres y venta de vehículos. Así que hemos hecho eh, la parada de hoy aquí en Hyundai. Son automóviles, Nieto, llevan muchísimos años. Así que vamos a hablar con el gerente, a ver qué nos cuenta. Igual me compró un coche. Uh -huh. Buenos días, José Antonio. Aquí estamos con el gerente José Antonio Arriaza. Director comercial, gerente Dir de Málaga, pero vamos. Director comercial. Bueno, eh, automóviles nieto que lleva en esta ubicación cuánto tiempo? Pues llevamos un año. Un, un año, un añito. ¿Antes qué había aquí? Bueno, la misma concesión era, era Yunmar, pero bueno, eh, la configuración como tal de la marca en Málaga era: bueno, había un concesionario en Málaga. Otro aquí en Marbella, que era Yunmar, uh -huh. y lo que es el Grupo Genea, que es el Grupo Nieto Dame, que es el que bueno, adquirió tanto concesionarios de Málaga como el de Marbella y ahora mismo son uniprovinciales, tenemos toda la provincia. ¿Quiere decir que automóviles nietos, si uno quiere comprarse un Hyundai, lo lleváis todos vosotros? Todo. Toda la provincia de Málaga. Toda la provincia de Málaga, todo lo que quieran, Muy toda la provincia de Málaga. Bueno, un añito aquí, ¿qué tal esta zona para trabajar? Buena muy buena Uy, bueno estamos hablando ahora mismo de la ya no solamente sino la potencialidad de la ciudad y todo lo que la, todo lo que rodea todo lo que es Marbella en sí y para nosotros el segundo mercado más importante después de la propia capital perfecto bueno, y Hyundai es decir que es una marca muy prestigiosa tenéis una horquilla de precios yo creo que para todos los bolsillos porque el más básico ¿en qué horquilla estamos hablando? bueno pues nosotros nada no estamos con el es cliente pues partimos pues desde los 10.000 euros hasta los 53 lo que, uno, lo que uno quiera lo que uno quiera y tenemos cualquier tipo todo tipo de tracción eh, hay coche eléctrico hay coche híbrido, autonomía extendida, hay coche híbrido, hay gasolina, hay diésel, microhíbrido, hasta coche de hidrógeno. Hasta de hidrógeno. Hasta de hidrógeno. Y un nexo que es un, un sub con, alimentado por hidrógeno con motor eléctrico. Pues, Antonio, ¿y cuál es ahora mismo el más demandado? Porque yo creo que esto, por ejemplo, el de hidrógeno, el eléctrico, que están eh, intentando potenciarlo demasiado, pero ¿cuál sigue siendo la tendencia del cliente normal? Ahora mismo, todavía lo que más se está extendiendo, hasta que la red eléctrica, o sea, lo que es la red de electrificación a nivel nacional se expanda un poco más, eh, las personas o la mayoría de los clientes están decantando por lo híbrido. Sí. Lo que es el híbrido, motor de gasolina con un eléctrico no enchufable en principio, uh -huh. también lo hay enchufable, por ejemplo, en el caso del o del, o del ionic, pero el híbrido, el híbrido puro. Perfecto. Eh, la gente cuando viene buscando un híbrido o un eléctrico. ¿Cuáles son las, las dudas normales que tienen? ¿Esto es donde se enchufa? ¿Esto, ¿Esto corre más? ¿Esto corre menos? Normalmente un cliente normalmente un cliente la verdad que muy 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 específico con unos conocimientos grandes con respecto a automoción con respecto a electrificación y normalmente pues bueno son propietarios de, de casas unifamiliares o de bloques modernos donde ya tienen su propio wallbox o tienen ya sus puntos de carga aparte están muy informados tanto de la red Ionity que es una red a la que pertenece Hyundai, Porsche, algunas marcas más a nivel europeo donde la recarga gratuita y luego aplicaciones como la Maps donde van configurando su recorrido y no hay problema. Tengan en cuenta también que esto ha cambiado ya mucho, Cristina, y ya nuestro, nuestros eléctricos tienen hasta 600 kilómetros de autonomía. O sea que... Tú tú eres un, un experto en, en automoción. ¿En 30 años iremos, serán, serán todos eléctricos o habrán otras tecnologías? Bueno, serán eléctricos. El tema es cómo se alimenta esa batería eléctrica. Yo ahora mismo me inclino mucho por el hidrógeno. Porque algo que es infinito en el universo se puede producir y al final el motor es eléctrico y el coche pulsado por de agua, Así que al final estamos en la vida. Eso encarece mucho ahora, porque claro, hacer tecnologías novedosas, eh, quizá a lo mejor en lo del hidrógeno está. Bueno, los coches a priori son más caros, los coches a priori son más caros, pero luego también cuenta con una ayuda del gobierno, como el Plan MOVE 3, que en caso de que se ha chatarraza un coche tiene hasta 7.000 euros de descuento, aparte de las campañas oficiales que haya, más que luego el coste medio de, del vehículo por kilómetro es mucho más bajo que cualquier gasolina o incluso que cualquier diésel, estamos hablando de hacer 500 kilómetros con 8 euros. Bueno, yo he diciendo que a lo mejor me compro un coche, pero claro, yo que no sé, porque una, claro, tenéis financiera o como la... Tenemos de todo. Tenemos financiera, tenemos contado, tenemos renting, tenemos leasing. Nosotros nos adaptamos al cliente. El cliente, nosotros detectamos, él nos transmite cuáles son necesidades y en función de eso tenemos un coche para él y un producto para que las quiera ese coche. O sea, Antonio, ¿cuánto tiempo te llevas dedicando a esto? 22 años solo. 22 años. A ver, vamos a hacer un, pomo, vamos a hacer un poco aquí el juego cliente-paciente. Cliente, no, no, no. Enséñame un, un cochazo, venga. O el coche más Muy vendido. Nervioso. El coche más vendido en su categoría ahora mismo a nivel nacional este año, el Hyundai Tucson. ¿El podemos verlo aquí, sí, sí, es un sub A, ah, podemos ver ese, podemos ver este. Ah, venga, séñamelo, el que tú veas, el Tucson, el Tucson. ¿Este es? Este Venga, mismo, a ver, ven un poquito adelantándome las características, ¿por qué me tengo yo que enamorar de este coche? Bueno, lo principal para mí, precisamente, primero y principal por la estética. Uh -huh. Pues la estética del coche en sí ya es rompedora con respecto a la media que hay en el, en el segmento. Y en el caso de este coche, que es una versión en el line, que es una versión más bien deportiva, uh -huh. bueno pues el coche tiene unos parámetros que no responden a la media del segmento. Estamos hablando de una calidad de rodadura, sobre todo, de un de un subpremium eh, a un precio un poquito más, un poquito más económico. Poquito sí, claro. Oscar, ¿tenéis la llave de este coche? Yeah. Que digo yo, no te voy a hacer la típica y tópica pregunta de si las mujeres se fojan más en la estética y el hombre en la potencia, porque yo creo que ya a estas alturas ya todo el mundo... No, pero eh, tiene hay de todo. Hay de todo. Al final, al final, pues cada uno, o sea, la condición femenina es eh, distinta de la masculina, por más vuelta que queramos pegar. Y sí. Eh, lo que en el caso de, del género femenino se fija muchísimo en la estética uh -huh. y sobre todo en la estética y la seguridad son los parámetros y el, y el masculino es la seguridad y como bien has dicho en la potencia, en la potencia. cuánto coche. puede alcanzar este vehículo bueno pues depende partimos en potencia desde los 115 caballos en diésel hasta los 275 en, en híbrido enchufable me sigue siendo verdad, me sigue esto curioso o sea un coche se pone se puede se puede poner a 275 kilómetros hora sin embargo no se puede eh, no se más de 200 en una autopista bueno pero pero, al final, esto tiene dos lecturas. Yo, 100, no, 100, no, no, más de 120 tú no puedes pasar en España. Entonces, de a ver. De 120 no puedes pasar. Bueno, pero yo soy de caballo grande, ande o no ande, pero caballo grande. Es decir, yo también, yo también. un coche no es lo que corra. Eh, al final, yo soy de motores potentes solamente por una razón, porque el coche, lo que yo quiero es que si yo voy cargado y el coche va subiendo a cuesta arriba o llevo un remolque, etcétera, que no tenga que estar jugando con el cambio. Y en un momento, el coche, en un momento determinado tú metas el pie y sabes que tu coche va a reaccionar. Para eso es para lo que hay. Aunque en un momento de emergencia que tienes que hacer un adelantamiento brujo, que el coche se claro, ponga de caso, 0 a 100 rápido... Correcto, date ¿no? cuenta en este coche, por ejemplo, Cristina, que estamos hablando de hasta de Alcántara. Así que esto propio ya de Belina de, de, de lujo. ...claro, Bueno, ¿y, y, y cómo, cómo se llama este coche? Bueno, pues te sorprendería. ¿Cuánto crees que puede costar este coche? Pues no tengo ni idea, la verdad. Pues 30.000, 30.000 euros, 35.000. En este momento estamos hablando, en caso de una marca premium, se si supone, como BMW Mercedes, estaríamos hablando de, de 60.000 euros, 60.000 70 a 70.000 euros. Aquí estamos hablando de en torno a 35.000. 35 35 35.000 euros y luego ya le puede poner ya a todos los extras que uno quiera. ¿no? Bueno, en las marcas coreanas no se pueden poner extras, entre comillas. ¿Por qué? Porque todo viene muy bien, tío, está todo muy bien delimitado. Es decir, uh -huh. si tú quieres un determinado equipamiento, no tienes, puedes pedir un coche con un, de, un, de un nivel de equipamiento más ese extra, sino que pasaría al siguiente nivel y al siguiente nivel. José Antonio se ha probado, pero vamos, de 1 a 10, ¿eh? haya probado muchísimo, como un, un grandísimo vendedor, por cierto, y ya con por curiosidad. ¿Está bien el mercado ahora mismo de la venta de automóviles? ¿Cuántos coches habéis vendido el año pasado? Pues 1684, para ser más exacto. ...bueno, hemos batido un récord histórico... ...tanto a nivel provincial como a nivel, como a nivel nacional... ...Hyundai se ha posicionado bueno... ...como lo que es al final una marca modern premium... ...que es como, como nosotros nos denominamos... ...donde ya te digo, tenemos siempre tenemos un vehículo... ...para cualquier espectro de cliente que pueda, que pueda acceder... Perfecto. ...y sobre todo tenemos valores que no tiene ninguna marca... ...es decir, la garantía que tiene Hyundai... ...ten en cuenta por ejemplo que estamos hablando de coche generalista con una densidad de chapa de un Mercedes... ...tiene 0,9 micro de chapa igual que un Mercedes... Entonces, ...cierra la puerta de un Hyundai... Y es considerar la puerta de un Mercedes. Exactamente igual. Me encanta esto, como los cajones de la cocina, de pum, fenómeno. José Antonio, me encanta conocerte, muchísimas gracias. Enhorabuena gracias. por todo este trabajo y por, bueno, por esas ventas que son, nos habéis, habéis batido récord, con lo cual eso significa que estáis vendiendo vale. a categoría y calidad. Y hay disponibilidad de vehículos, porque, claro, ten en cuenta que todo el tema de los semiconductores ha afectado a muchas marcas europeas, sobre todo, uh. porque por falta de stock, pero los coreanos son muy suyos y ellos fabrican todo. Todo absolutamente, los semiconductores no dependen de China, no depende de nadie, ellos lo fabrican todo y por eso no hay no hay problema. Ah, aquí hay armario de sobra, así que pásense sí, por aquí. ¿Qué, <laughs> horario ¿Qué horario tenéis? Pues de nueve y media a una y media y de cuatro y media a ocho y media. ¿Y lunes, ah? De lunes a viernes, los sábados de 10 a una y media. Perfecto. Un día estupendo para venir a ver un coche y enamorarse. Muchas gracias, José Antonio. A ti siempre, Cristina, muchas gracias. Pero ver a ustedes que hemos, hemos atinado porque un coche de estas características a este precio tan estupendo y encima tiene su propia financiera y encima han batido récord de venta, vamos, es que me he venido al mejor sitio. día tan soleado y tan maravilloso continuamos en esta zona fantástica eso sí muchísimo tráfico pero siempre hay que hacer una paradita ya saben que, que por lo menos tomarse un cafetito a media mañana bueno pues estamos en este café bar churrería americano está ubicado justo en esta esquina esta es la calle zinc y la calle josé manuel valle justo en esta esquina esta cafetería que yo les voy a proponer que hagan una paradita que se vengan por aquí porque me han dicho que hace unas tapas buenísimas, unos bocatas que todo el mundo pregunta por ellos. Así que vamos a conocer a Pedro Agüera, que es el propietario. Vamos a ver si hablamos con Pedro. Pedro, buenos días. Hola, Adelante, hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por recibirnos en tu casa. De nada. Ay, mía, ¿Cuánto de nada. tiempo llevas ya con este bar café americano? Desde 2011. ¿2011? Ya va para 11 años. 11 años. Este ha sido tu primer negocio de hostelería. Sí. De hostelería sí. ¿Por qué tomaste esa decisión de montar un negocio? Ah, bueno, con la crisis del ladrillo, yo que soy fontanero, pues no me quedó otra. Hubo que reciclarse. Bueno, yo. Fo la fontanería dicen que bueno, si eres un buen fontanero no te falta trabajo, pero tú ya estabas un poco cansado, un poco ya quemado, ¿no? Sí, no, y que fueron algunos años sin, sin que hubiese mucho trabajo con, con, con la quiebra de... Y claro, reciclarse era lo suyo. Claro. ...bueno era complicado seguir con ese negocio... ...pero tú te montas este negocio de hostelería... ...que tampoco eh, es fácil... ...porque es un negocio... ...la hostelería siempre han dicho que es muy esclava... ...es esclava y, y, y no es fácil... ...hay que, que entenderla un poco... ...la gente, los clientes somos muy delicados... Sí, sí, sí. ...somos muy delicados... ...nos creemos que cuando vamos a un bar... ...somos los reyes del bar... Los dueños de todo. ...y los dueños de todo... Ah, ...y no es, no es así... Es, ...es complicado llevar un negocio de hostelería... ...bueno fíjate que en este... ...¿cómo se llama este edificio?... ...edificio La Marina... ...La Marina, cuando tú llegaste aquí... Eh, eh, podría se, ...se alquila, sí, sí, disponible... ...local disponible y vacío... ...y lo tuviste claro... ...sí, sí, lo tuve claro... ...¿qué tal es esta zona para tener un negocio... ...porque además sí, haciendo esquina fantástico... Es ...estupenda, esa redonda que tenemos ahí... ...con esas fuentes tan maravillosas... ...aquí hay mucho espacio... ...mucha luz, no estamos... ...metidos en una calle cerrada de... Y es un buen sitio para tener un negocio aquí. Y además sentadito aquí, además tienes una esquina perfecta para poner un poquito de terracita que cara con esto del covid le ha salvado la vida a todos los que han tenido terraza. Salvado, eh. Sí, sí, sí. Los que hemos tenido terraza hemos podido trabajar algo. Sí, sí. Los que no han tenido, pues lo han tenido más complicado. Más complicado. Bueno, tuviste, fuiste visionario, tuviste muy buen ojo para esta esquina que además uno se sienta ahí tomando un cafelito, como algunos clientes y de aquí se ve hasta el mar, eh. Eso sí, sí, sí eso sí, sí que. Eso sí que es un lujo. Es un lujo, es un lujo. Bueno, ¿Tú a qué hora abres? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, tu fuerte, los desayunos. ¿Qué, qué tipo de cliente vienes ahora? Bueno, toda la gente que trabaja por aquí, mucha que vive por aquí, en estos edificios de, de, de al lado, viene a tomar su desayunito, a dar su paseo. Uh -huh. Otros que van a la playa a andar, se paran de camino o a la vuelta a tomar un refresquito. O se lleva el bocadillo, porque tú me bocadillo. que tienen. Man, habla de tus bocatas. Sí, sí, están ricos, están ricos. Sí, ¿Qué tienen tus bocadillos? Ah, que le ponga un poquito de cariño. Un poquito de amor. <laughs> buen producto y buen producto. Y buen producto, eso es muy importante. Uh -huh. Por mucho amor que pongas, si no pones buen producto. Bueno, pero aquí hay, fíjate que esta zona, como tú decías, es un sitio clave, porque bueno, hay, lugar, hay tenemos zona de viviendas, pero, también, pero luego hay muchos negocios, que también los trabajadores también hacen su paradita para desayunar. Claro que sí, hay muchos negocios. La clínica Quirón también, que pilla muy cerquita. La clínica también vienen clientes de Quirón, vienen muchos de Quirón aquí en FIB en esta clínica de reproducción asistida ...y trabaja muchísima gente y casi todos vienen a diario, unos vienen por la mañana, otros vienen a mediodía y y esa familiaridad, me imagino que ya lo ves ya lo ves llegar y ya sabes prácticamente lo que quiere. Sí, 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 ya sabemos lo que quiere desde que le vemos salir del negocio ya sabemos lo que quiere. Bueno, tenéis desayunos, unos zumos naturales, bocadillos, pero luego a mediodía también ¿eh? el tema de tapitas. Sí, hay tapitas, tapitas es parte también del de lo nuestro. Tú te encargas de la cocina. Sí. Eh, ¿Cuáles son tus tapas estrella? Bueno, eh, hago muchas, pero y voy variando. Pero aquí hacemos unas, unas carnecitas en salsa que están riquísimas. Uh -huh. Muy buenas. Un poquito también de pescado también, si quiere la gente. Sí, sí, también pescadito, bacalao. Luego a mediodía tenemos algunos platillos variados. No, no mucho, no gran cosa, pero tenemos una rosadita, unos calamares fritos. Uh -huh. Si alguien quiere un entrecoso se lo hago, unas chuletitas de cordero, vamos que no hay problema. Vamos, que aquí el que quiera comer el algo. Comer, come. El comer, come. ¿Y cierras a las 4 de la tarde? ¿no? Sí, a las 4, una A 4. las 4 comenzamos a recoger, nos vamos más tarde, sí. hay que limpiar. Esto, esto no es una oficina que se recogen los papeles. Se quita uno el bolígrafo, lo mete en el vaso y se va. Aquí hay que trabajar después de cerrar. Requiere sí, luego un tiempecito para dejarlo todo perfecto y para, y para al día siguiente al esté día todo siguiente, perfecto. Día, sí. A las 4 de la tarde que esta zona, bueno, pues se cierran muchos negocios y prácticamente esto se, es una... Vamos a decir que las tardes son muy tranquilas. En sí, esta zona, ¿no? sí, por la tarde aquí hay poca gente. Cuando terminan los negocios pues van saliendo y se van marchando y poco más. Bueno, y algún que otro paseante, por aquí pasa mucha gente a pasear al paseo marítimo aquí a, a estos puentes de madera que hay tan bonitos y demás pasa mucha gente por aquí desde muy temprano. ¿eh? Oye, tú vives por aquí cerca. No vivo en la zona del Don Miguel. Por el Don Miguel? Sí. Bueno, por aquí. Entonces para trabajar esta zona bien. Sí, sí, esta zona es estupenda para Estás trabajar. De la vida, yo sí, ¿no? yo estoy muy bien no aquí. Tienes eh. La intención de jubilarte, ¿no? Bueno, me quedan todavía siete años. Bueno. Intención sí tengo, pero bueno, creo que tendré que aguantar los siete y si me encuentro bien algunos más porque. Me da la impresión de que cuando uno se jubila se aburre mucho. Sí, porque tú eres un hombre activo. Que eh, te, tú cierras a las 4 de la tarde, tienes tiempo por las tardes a hacer algo. Bueno, pues, claro. Eh, o voy a hacer compras o, o, o me marcho a echar un rato con los amigos a tomarme una cañita. Eh, a vivir. A vivir un poquito. Hombre, que la filosofía es que hay gente que trabaja sí. para vivir y otros que viven para trabajar, ¿no? Entonces, porque... eso no, eso no. no, eso no. Vivir para trabajar no, porque si no te mueres siendo sí, un esclavo ya. desde que naces. Bueno, Pedro, me tomaba un cafetito. Te agradezco muchísimo que nos hayas recibido. Te deseo muchísimos éxitos y ya la última pregunta que me queda: ¿Por qué la has puesto americano? <laughs> sí, es verdad. Me lo pregunta mucha gente. Verá, es que alguien en mi familia o hizo las américas en su día o quiso hacerlas y ya rompieron en el pueblo porque soy de Guaro, Rompieron en el pueblo el americano, el americano al principio, pero como en Andalucía cortamos palabras. Sí. Al final fue americano, americano, americano y se quedó americano y, americanos hoy. ¿Y el americano soy. <laughs> Bueno, pues Pedro Agüera, que no le hemos dicho el apellido, el apellido también sí. muy muy de esta tierra, que hay mucho agüera sí, aquí en. Agüera aquí. Mucho agüera. Que eso digo, que me encanta conocerte, que ya haré una paradita por aquí y me tengo que dar por probar las, las tapas. Así que vamos a seguir nuestra rutita. Como ceras a las 4, me da tiempo a probar algo. Muy bien. Muchas gracias, Muchas gracias a, ti, a ti, Cristina. Cristina. Encantada. Venga, pues ya lo saben, este café americano está de 8 a 4 de la tarde. Vamos a seguir nuestra rutita, que todavía hay mucho que ver. Se iba a seguir yo el paseillo, pero me he encontrado aquí con Manu Blanque, nuestro amigo de la delegación de fiestas. Que está ahora, últimamente, estamos cotizados. Manu, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿qué tal? Pues sí, cotizado. vamos, Estamos haciendo un evento para, a favor de Debra. Sí, bueno, un evento que lleváis trabajando muchísimo tiempo, pero quiero que me cuentes... Bueno, está aquí con César. Sí, con César. Hola, César, buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Habéis hecho una paradita porque no habéis parado, acabáis de hacer la rueda de prensa, bueno, que está la alcaldesa y, en fin, que está teniendo mucha repercusión, pero quiero que me cuentes este evento, cómo surge. A ver, estos deportistas vamos. que tienen ganas de fiesta. Sí, nosotros nos juntamos casi todos los días en el gimnasio en el Supera. Somos un grupo de amigos y tenemos uno de, los, de nuestros amigos que su hermana es la enfermera de una de las enfermeras de Debra y no, bueno, nos contó que ahora con el COVID pues estaban mal y que a ver si organizábamos algo. Como estábamos en el gimnasio se nos ocurrió algo deportivo. Entonces no, se nos ocurrió hacer una clase de zumba y otra de, de comba. La repercusión ha sido brutal, pero o sea, estamos... Un grupo de, de, de deportistas que estáis sí. allí y dices, oye, si hacemos algo así para recaudar fondos y tal? Y ahí nadie dijo que no. No, que va, pero sí... Hay sí. una gana de verte en Mayote, oh, Pues oye, pues te viene el, el día 19, ¿no? Claro. El... ¿Tú también te puedes venir o no? Claro, claro, por supuesto. ¿Qué te gusta más, Zumba o Comba? Pues yo lo del zumba yo creo que es un poquito más, ¿eh? oye le voy a preguntar pero vamos a ver porque porque además eh, tú quiero yo quiero que me cuentes tú llevas ahí la camiseta de Debra porque la finalidad es solidaria es solidaria esta camiseta es la que vamos a dar a todos los que se inscriban en la, tanto en la clase de zumba como en la de combat y hombre nos gustaría que todos hicieran la clase con esta camiseta para dar visibilidad que es lo que Debra también nos pide la recaudación la verdad que viene de lujo siempre pero la visibilidad es que la gente sepa lo que es la enfermedad que si vemos a niños pues vendados, que sepamos que es un niño con piel de mariposa, que no es contagiosa, que podemos acercarnos y que haya siempre información y conocimiento de, de esta enfermedad que desgraciadamente pues tenemos entre nosotros. ¿no? Claro que sí. Bueno, Debra, que es una asociación que nació en Marbella, luego se ha extendido a nivel internacional, pero ha nacido aquí en Marbella y están haciendo un trabajo fantástico. Pero bueno, ya saben, como bien ha dicho Manu. Pues que siempre hace falta un dinerito para la investigación, en fin, para todo, para ayudar a todas esas familias. Aparte que va a ser algo solidario, va a ser algo muy divertido. Sí, sí, muy divertido. Hasta Spiderman viene hace zumba, ¿eh? Anda. Porque hemos, tenemos también, a, es amigo nuestro, el chico que se viste de Spearman sí. y va al materno infantil, a la planta de oncología, a visitar a esos niños. Eh, la de la Asociación Una Sonrisa. ¿no?... Asociación Superhéroe Un Niño Una Sonrisa. Entonces, él, al ver la iniciativa que hemos tenido, él también ha querido poner su granito de arena y nos ha dicho que a las 11 de la mañana, que es la clase de Zumba, estará por allí, dará las dos primeras canciones eh, a la hora de Zumba y después va a estar en, en la plaza para que todos los niños, todas las familias que estén por allí se puedan hacer una fotito con y aportar lo que buenamente puedan. ¿no? Bueno, ya saben en casa que este programa es grabado y cuando ustedes estén, bien, estén viendo esto, bueno ya el evento eh, ya, habrá, ya, ya habrá, habrá ocurrido. De cualquier forma, si tenemos imágenes pondremos, pondremos unas poquitas de imágenes para ver el ambientazo que estoy seguro, porque Marbella es una ciudad muy, muy solitaria. Es eh, justo enfrente de Supera. En la, del en supera. la terraza de Supera. Sí, en la, en la plaza ¿En del Supera. Pues nosotros vamos hasta allí desde bien temprano montando todo aquello. La clase es a las 11, pues a partir de las 10 ya puede estar la gente por allí. Va a haber una mesa de Debra con todo su merchandising, que ellos van a vender sus cositas, sus chapas, sus mariposas. Eh, tenemos también una mesa con fruta para los deportistas que nos ha donado eh, Eladio. Y la verdad que vamos hasta allí con un buen ambiente, la verdad que un ambiente sano, de colaboración. Ya sabes y... Que no puede faltar, Cristina? No, zumba, no tu Zumba, tu Zumba. Que, bueno, yo... Tengo que ver que que yo, yo tengo que ver qué tal me queda la malla. De todas maneras, la parte solidaria es importante. Eh, bueno, hablar de, de inscribirse, ¿no? Porque ya el evento habrá habrá ocurrido. Pero, ¿cuánto va a durar más o menos? ¿Desde las 10 de la mañana más o menos hasta qué hora? Pues calculamos que las 2, 2 y media. ¿Y, porque de, y después qué vaya a hacer? Después recoger. Después recoger todo lo que hay, hay, hemos montado. <laughs> Tenemos permiso para utilizar la plaza hasta las 3. Perfecto. La clase de comba es a las, do, a las 12 y media, que termine 1 y media, 2 menos cuarto. Y después, pues ya les digo, claro. el si hay gente y está comprando, pues allí estaremos encantados hasta que la gente quiera. Hasta que la gente quiera. Luego se ducharán y lo celebrarán, porque seguro que ha salido muy bien. Bueno, esta es una iniciativa que surgió así prácticamente de casualidad. Pero como son muy buenos organizando, espero y deseo que hagáis más eventos de este tipo. Unir la amistad. ...el deporte y la solidaridad, todo junto. La verdad que sí, hemos empezado como amigos, humildemente, viendo cómo salía... La verdad que tenemos llena la clase de comba, tenemos llena la clase de zumba, gente dándonos dinero para la fila cero. Y la verdad que esperamos que vamos a meter en la plaza más de 100 personas y lo nos vamos a pasar muy bien, vamos a hacer deporte, operación bikini hay que empezarla ya, sí, si madre, no nos llegamos, si no, que no que nos llegamos. De verdad que estrés, sí, no es verdad que estrés. Y empezamos con un... empezamos al principio con un sorteo de. hicimos un sorteo de 100 euros en los principales... bueno, bares de Puerto Banús, que ya lo hemos dado mil euros y volvimos volvimos a sacar otro, sí. otros mil euros, o sea que... Nosotros esperamos acá 3.000 euros, por lo menos. Ese es vuestro, vuestro vuestra meta. top. Sí. Vuestra meta. Pues, hombre, buenos organizadores, buena gente y grandes amigos, porque sí, sí, ya sí. ha funcionado estupendamente. Pues, Manu, encantada de, de conocerte. Bueno. Tú, tú vais con Mayón, ¿no? Yo no yo traigo. Hombre, tú me... la camiseta es la misma. Voy con camiseta. Hombre, yo ¿Tú te vas de zumba o.? Pero no, no, comba, nosotros comba. Nosotros, nosotros estamos Pero vamos, que si va a venir más gente porque más no se ponga unas mallas, se la ponemos, ¿eh? Claro, está, ponemos. está claro, está claro. <laughs> ¿Tú contas tú de que la gente vaya no no Igual, yo con nada. eso. Bueno, pues os dejo tomando el cafetito. Muchísimas gracias. A vosotros. Y, y enhorabuena por estas iniciativas que hacen mucha falta, hace mucha sí, falta. Sí, muchas gracias a vosotros, ¿eh? Gracias. Pues nada, le dejamos tomando café. Ahora sí que me gusta a mí encontrarme un amigo y que me cuente una buena noticia. Es que eso es fundamental, si no este programa no tendría sentido. Adiós chicos, hasta luego.